to this. Skamuka. Chiruka. Vitality will take them! Une nouvelle ère approche. Siente ni de Chuanxi. Hola, hola y bienvenidos un día más al Play-in de los Mundiales, Noah. Hoy es el tercer día ya de competición, pero acabamos con la fase regular del Play-in. A partir de mañana ya todos los enfrentamientos son los mejores de 5. Exactamente, empieza ya un poco la salsa del Mundial con esos mejores de 5 en los que podemos tener sorpresas. Vamos a hablarlo ahora durante la previa, pero es lo que dice Champi. Hoy la jornada prevista es más corta, ya es la mitad de lo que hemos tenido los dos primeros días con jornadas de 8 partidos. Hoy está previsto 4 solo, pero podemos tener desempates. Llevamos dos jornadas enormes que empezábamos a la 1 del mediodía y acabamos prácticamente de noche. Sí, hoy sí. Son 4 partidos, pero realmente podemos tener hasta 8 partidos precisamente en caso de que se den los resultados. Si os habéis perdido algo, aquí están nuestras redes sociales, tanto el Twitter como Instagram como YouTube, donde quedan los partidos resubidos. Y es que es difícil engancharse al play-in, el horario es complicado, hay mucha gente que todavía no se ha enterado, pero bueno, el main event, para quien le interese, empieza el lunes. Aquí todavía nos quedan partidos. La jornada de hoy es cortita porque hay margen para desempates. Mañana empezarán esos mejores de 5, el domingo hay descanso y el lunes el main event, como decimos. Pero para hoy tenemos estos partidos. Exactamente, vamos a empezar con un partido que decide muchas cosas, el LNG contra Infinity en la última esperanza de Latinoamérica por llevarse una victoria. Peace contra Red Canids será el partido que le siga, puede significar mucho o no puede significar nada. Luego tenemos un partidazo de Detonation Focus Me contra Beyond Gaming por el destino del grupo B y cerraremos con un Cloud9 contra Unicorns of Love. Champi, cerraremos en lo previsto. Luego ya veremos si tenemos que jugarnos unos desempates o no. Oye, ¿dónde están Hanwha Life y Galatasaray? Bueno, por calendario ellos ya han acabado sus partidos. Hanwha Life va 3-1 en el grupo A y Galatasaray va 2-2 en el grupo B. Solo tenemos estos 4 partidos, depende de lo que pase. En algunos de los enfrentamientos habrá desempates o no. Por ejemplo, el primer partido del día decide los desempates del grupo A. Si gana el LNG, como está previsto, no habrán desempates en el grupo A y ya nos iríamos directamente a pensar en el grupo B, aunque aún quedaría por jugarse el Peace contra Red Canids. ¿Qué se jugarían? El lado en el enfrentamiento al mejor de 5 entre ellos, puesto que uno sería tercero y otro sería cuarto. Tercero sería quien ganase ese partido. Exactamente, pero si salta la sorpresa, si gana Infinity a LNG, o sea, quiere decir, es algo muy de la LPL, ¿eh? Sí. Sería algo muy típico de la LPL. Y yo creo que ningún fan de la región que haya seguido la historia, yo creo, de China en los torneos internacionales o dentro de su propia región, se sorprendería que de repente un equipo chino favoritísimo se deje un partido contra el último del grupo. Sí, es que además el sorteo, porque esto lleva desde el principio del Mundial, no son los partidos que se han repartido hoy, ha querido que el equipo que va 3-0 juegue contra el equipo que va 0-3 en los dos grupos. Porque el último partido del día es Cloud9 contra Unicorns of Love y también es de nuevo un partido en un equipo 3-0 y otro equipo 0-3. Aunque la situación en el grupo B es diferente, ya entraremos en ella. Pero en el grupo A es lo que dices tú, ¿no? Si gana Infinity, sí o sí habrá desempates. El primero es LNG contra Hanwha Life, porque Hanwha Life, aunque no juegue hoy, probablemente haya tenido que ir a Islandia a expensas de que pase en este partido, puesto que, bueno, en Islandia ya están, ¿no? Pero en Islandia están. Puesto que si gana Infinity su partido, tendrán que jugar un desempate contra LNG, ya que los dos quedarían 3-1, aunque hoy Hanwha Life a priori no tuviera partidos. Y por el otro lado, al haber ganado Infinity un partido, tendría desempates o bien contra Red Canids o bien contra Peace. Es decir, si Infinity gana su partido, el Red Canids contra Peace sí que gana valor, porque el que pierda se enfrentará a Infinity por ver quién cae eliminado. Exactamente. Una victoria de LATAM le da la vuelta ya no solo al grupo, sino además a la jornada del día de hoy, porque significaría que tendríamos que jugar dos desempates en el grupo A, como ha dicho Champi, por el primer puesto y por el último, y lo cual pondría además a Brasil y a Oceanía en una situación extremadamente incómoda. Pero bueno, LATAM al final perdió contra sus rivales directos en el grupo. La verdad es que Corea y China quedan bastante lejos del alcance, tanto de Brasil como de Oceanía, como de la propia región latinoamericana, y se ha demostrado a lo largo del play-in de este grupo A, pero todavía puedes hacer la machada. Eso sí, vas a tener que venir con algo sorprendente al partido si quieres ganar en un tú a tú a LNG. Sí, porque LNG se ha mostrado impasible. Le ganaron con solvencia a Hanwha Life y los otros dos partidos del equipo chino han sido estompeadas a los rivales menores, pero rivales menores que ya le han ganado a Infinity. Sí, sí. Es cierto que Infinity ha tenido sus más y sus menos en este Mundial. Contra Red Canids tenían el partido en su mano, contra Peace también podrían haber hecho cosas. Incluso contra Hanwha Life llegaron a plantear algo interesante. Vimos ayer a Bugax estompear con el NAR y aún así no fue suficiente para que su equipo consiguiera la victoria, pero es lo que dices, ¿no? Contra un rival de la talla del LNG, que no ha perdido todavía,
que quiere además no tener que pasar por los mejores de 5, porque tal y como es el formato del play-in, quien queda primero ya no juega hasta el lunes, ya se clasifica directamente. LNG no va a querer pasar por un desempate contra Hanwha-Live y mucho menos por los mejores de 5 del viernes y el sábado. Así que van a venir con todo este partido. Infinity lo que tiene que intentar es sorprender. Les queda una bala y la tienen que gastar. Sí, exactamente. Es muy complicado, yo creo, para regiones tan pequeñas como las que hemos comentado, como las tres que están también en el grupo A, jugar a League of Legends del tú a tú con los mayores, ¿no? Por así decirlo, con regiones tan grandes como Corea y como China, que además son regiones de éxito internacional a lo largo de las competiciones. Es muy complicado. Tienes que venir con algo muy novedoso. De hecho, esta mañana lo estábamos comentando tú y yo, Champi, en tu canal, que tienes que marcarte ahora mismo un Gigabyte Marines. Sí. O sea, venir y convertir la grieta del invocador en un caos, jugar algo absolutamente inesperado, que sabemos que está dentro del repertorio de Infinity, jugar eso, romper el mapa y gastar esa carta. Es tu única opción realmente para, ya no para decir, vale, darle la vuelta al grupo. Es que si ganas, tienes opciones todavía de ir al main event. Además, Infinity en la LLA es un equipo que no ha seguido demasiado el meta en ciertos puntos de la competición. Recuerdo a Cody jugar partidas con Viego en la calle central cuando ya estaba el meta establecido en la jungla. Solid Snake sí que es verdad que siempre ha sido un jungla que gusta de campeones no muy mecánicos, aunque juega un Lee Sin bastante decente, pero ha jugado un montón de Bolivar, que es un campeón que llevamos bastante tiempo también sin ver en el meta. Bogax sacó un timo incluso en los playoffs de la propia competición, y tal y como está el meta, con lo variado que está siendo este play-in, yo creo que se dan los ingredientes para que Infinity, además, ha tenido como un día para preparar este partido, no un día porque jugaron ayer, pero me refiero toda la noche para pensar en qué van a traer hoy, con el partido donde se lo juegan todo. Luego puedes perder el desempate y caer eliminado, pero al menos no te vas de vacío de este mundial y has dicho que le puedes ganar al LNG. Exactamente, ¿no? Es hacer la machada, un poco dar la sorpresa, hacerlo lo inesperado y cantar las cuerdas de tú a tú al cuarto representante chino, ¿no? El año pasado, de hecho, los cuartos seedings, Mad Lions y LGD, no tuvieron un buen run dentro de sus propios grupos del play-in. No estaban en el mismo, estaban cada uno en un grupo, pero ambos acabaron con una victoria y tres derrotas en la fase regular del grupo de sus grupos del play-in. Incluso LGD tuvo que jugarse un desempate contra el equipo de V3, el representante japonés, por no quedar directamente eliminado. Es verdad que yo creo que el LNG y Hanwha han venido con un nivel muchísimo mayor del que vinieron Mad Lions y el LGD el año pasado. O sea, se ha demostrado también. No sé si habría sido por el sorteo, realmente es la diferencia de nivel, que yo sí que creo que está ahí. Pero al fin y al cabo, ya hemos visto a las regiones pasarlo mal en el play-in, a China sobre todo. Corea es la primera vez que está aquí en el play-in con el cuarto seed. Tiene que volver a pasar, Champi. Tiene que venir Infinity con algo bajo el brazo. Además, cuando hablamos de Infinity, hablamos muchas veces de un equipo que combina veteranía y talento. Gente como Wild Lotus ha estado en varios internacionales. Lo mismo para Bugax. Incluso Solid Snake ha estado en un internacional con Infinity. Y es cierto que Cody y Ackerman son los jugadores más talentosos, que también eran los que mejor estaban rindiendo en el LA. Aunque a Cody parece que le están pudiendo los nervios del stage, ya que no hemos visto la mejor forma del midlaner chileno en este mundial. Esperamos todavía más de ellos, pero sobre todo Solid Snake sabe lo que es estar en esta tesitura. Ya vino con Infinity en 2018 y cayeron en el play-in en ese grupo con Oceanía y China. Edward Gaming y Direwolves, creo que eran los equipos que estaban en ese grupo con Infinity. Y es el único que queda de aquel roster. Yo espero que también, ¿no?, para el jungla peruano aparezca ese espíritu de enfrentarse a Edward Gaming, de saber lo que es estar contra las cuerdas y busquen una victoria contra el equipo chino del LNG. Esta es la situación del grupo A. ¿Es importante para Infinity ganar? ¿Es importante para el grupo A, o al menos para seguir interesante, que gane Infinity? Si gana el LNG, el grupo prácticamente se acaba. PC y Red Canids solo se jugaría en el lado, clasificado directamente el LNG, eliminado directamente Infinity en base al resultado de ese primer mapa. Pero en el grupo B la cosa está un poco más interesante, porque Cloud9 ha reventado el grupo. Sí, quizás esto es inesperado, ¿no? Porque Cloud9, de hecho, vino ayer Fire, el analista de Cloud9, a explicárnoslo después de su partido contra Galatasaray al final del día, y nos lo dijo. Dice: no hemos estado jugando a nuestro mejor nivel en Norteamérica, estamos jugando muy bien ahora mismo, y yo creo que nadie que haya visto la región se esperaba un play-in tan limpio, yo creo, de Cloud9, que sí que es verdad que ayer vimos la de Perks, ¿no?, de no darle a la R con el Tryndamere cuando estaban a punto de matarle, pero eso al final dio igual. Cloud9 se llevó la victoria contra Galatasaray, que era el equipo que daba más miedo después del primer día, aunque el segundo flaquearon bastante y se marcaron un 0-2, por eso ahora van con 2 victorias y 2 derrotas en el grupo. Pero Cloud9, sorpresa, jugando muy limpio, jugando muy serio, jugando muchísimas cosas diferentes, la verdad. Vi a Thatch muy muy bien también en sus matchups de la calle superior en el play-in, y no es que digas, vale, tengo
las wildcards pequeñas. Estás jugando, yo creo que con las regiones, dentro de las regiones menores, las más tochas, ¿no? Con Turquía, con Rusia, incluso, aunque Unicorns of Love esté jugando bastante mal, de hecho, todo el año, de hecho, en el MSI pasó más o menos lo mismo, pero Japón también está dando muy buen nivel. Te llevaste el rematch contra Detonation Focus Me, está jugando Cloud9 de locos. Es algo que llevamos comentando casi desde que empezó el play-in, realmente, que los grupos están muy desbalanceados. Tienes a los dos mejores equipos en el grupo A con las tres peores wildcards. De hecho, depende de los resultados del grupo B. Si Detonation Focus Me gana su partido, podemos tener un mejor de 5 para pasar al main event entre Detonation Focus Me y el que gane del mejor de 5 entre Red Canids y Peace. Lo cual significaría que desde que existe el play-in, Oceanía, Brasil o Japón, porque son los tres únicos equipos que habrían la ecuación, pasarían al main event. Solamente lo han conseguido Turquía, que lo hizo en la primera edición, si no me equivoco, de play-in, en 2017, y Unicorns of Love la temporada pasada. Y es lo que digo, tal y como están repartidos los grupos, daba la sensación de que algún wildcard podría dar la sorpresa, pero que si lo hacían tenía que ser en el grupo B, porque el grupo A estaba muy decantado. Al final las predicciones se han cumplido, pero esperábamos que el que diera el bajón de rendimiento fuera Cloud9 y no Beyond Gaming. Galatasaray empezó muy fuerte con un 2-0, ayer cayeron 0-2 y al final la situación para ellos, que son el único equipo del grupo B que no juega hoy, está completamente igualada, pero Cloud9 no solo ha ganado, sino que ha ganado de manera contundente. Hoy tienen un partido muy asequible contra Unicorns of Love. Si hoy Cloud9 le gana a Unicorns, pasarían como primero de grupo, limpios, 4-0. Es cierto que caen en el grupo de Danwon, Fanplas y Rogue, ¿no? No pinta bien la cosa para ellos a partir del lunes, pero sí que es verdad que habrían cumplido como mínimo en ese play-in, y es algo que Beyond Gaming no puede decir, porque tiene un partido hoy a vida o muerte contra Detonation. Exactamente, y de hecho las cosas en el grupo B están mucho más apretadas, en el sentido de que el único escenario en el que no tendríamos desempates, creo, en el grupo B es si Detonation Focus Me gana su partido y si Cloud9 gana también al final del día. El Beyond Gaming contra DFM es el partido más importante del día, sobre todo para el grupo B. Va a definir muchísimas cosas. El hecho de que tengamos esta posibilidad, como decía Champi, de que Oceanía, Brasil o Japón pasen al main event es absolutamente loco. No ha pasado jamás dentro de la historia del Mundial, desde que existe sobre todo este play-in. Y yo creo que me quedo contigo también diciendo que la sorpresa es Beyond Gaming, la bajada de rendimiento que han tenido. Tuvieron un primer día nefasto. Sí, también es cierto que han cambiado, ¿no? A P.E.K.K.A por Liam, sí que parece que el segundo día más o menos carburan las cosas, pero también perdieron un partido el segundo día realmente, ¿no? Y es que Galatasaray ha parecido estar a mejor nivel que Beyond Gaming. Si ganan su partido contra Detonation Focus Me, fuerzan el triple empate en ese grupo B, por lo tanto sí que todavía aspirarían a ser segundos, y ahí sí que cambiaría completamente esa historia de el wildcard que se clasifica. Pero lo que pasa en el grupo A, da igual, aunque luego se crucen los grupos en mejores de 5, da igual realmente, porque aunque incluso Infinity de la sorpresa contra el NG, lo que tendríamos sería, vale, o Red Canids o Peace tendrían que jugar primero contra Infinity, pero da igual realmente, porque Latinoamérica tampoco ha estado nunca en el main event, entonces simplemente sería cambiar a Brasil o Oceanía por la región latinoamericana y tendríamos de nuevo una región que nunca ha estado en el main event. Por lo tanto, ese Detonation Focus Me contra Beyond Gaming es un partido súper interesante, porque bueno, redefine la historia de los mundiales, y en gran parte esto es mérito también de que Cloud9 ha reventado todos sus partidos y no ha permitido que Beyond Gaming levante cabeza. Absolutamente, y sobre todo me quedo con el hecho de que Detonation Focus Me ha estado jugando, yo creo que League of Legends es muy sólido. O sea, lo decía ayer, estoy muy sorprendida de que DFM en su partida, sobre todo contra Galatasaray, apenas cometió errores. Quizás un primer encontronazo en la bold, ¿no? Donde Yutapon prácticamente casi se muere. Pero la partida, el resto de la partida, la cogieron muy sólida, sabían alrededor de lo que querían jugar y lo hicieron de forma muy, muy, muy eficiente. Y además, no vi estas cosas típicas, a lo mejor, de a veces equipos pequeños, de decir, vale, estoy teniendo problemas para cerrar la partida. Iban como sin prisa, pero sin pausas, como, vale, ahora me llevo esta torre, ahora no sé qué, ahora juego alrededor de este objetivo, no cogemos esta pelea. No cogemos esta escaramuza, nos pegamos aquí, jugando con sus condiciones. No dejaron que Galatasaray impusiese su estilo de juego, ¿no? en la partida. Y eso que casi les hace mojito la chiseada del rojo. Pues Galatasaray no va a poder jugar para defender esa posición, y le pasa un poco lo mismo que a Hanwha Life, que dependen de resultados para jugar desempates, sí, no, ya veremos qué tal. Pero de esos resultados depende en gran parte de ese Beyond Gaming contra Detonation Focus Me, que hemos dicho que es el mejor partido del día. Es el partido destacado de Mercedes, de Detonation Focus Me contra Beyond, ya no solo por el nivel, porque la verdad es que es un partido entre dos equipos que han demostrado estar jugando un play-in bastante potente, ya sea que Beyond Gaming ha bajado un poco lo que se esperaba, pero se esperaba mucho de ellos, y Detonation Focus Me por fin ha encontrado el nivel que se esperaba de la región japonesa desde el MSI, sino también que es el partido que define todo lo que pasa en el resto de enfrentamientos. No hay una gran marca, como puede ser Cloud9 involucrada, pero es que depende de este Detonation Focus Me contra Beyond el enfrentamiento y los cruces que tengamos el viernes y el sábado. Exactamente, ¿no? Decía Aria en una entrevista
pasada, con Ashley Khan, creo que era, que él sentía que después de la derrota contra Cloud9 deberían y que podían ganar al resto de equipos, ¿no? del grupo. Lo tienen que demostrar, de hecho, en el día de hoy, en un partido súper emocionante. También, yo creo que hay que tener en cuenta la posibilidad de una sorpresa en el último partido, en el Cloud9 contra Unicorns of Love. O sea, me parece más viable que Unicorns of Love, a pesar de que están jugando terrible, le gane a Cloud9, a lo mejor que Infinity le gane al LNG. Claro, ejemplo. Es que hablamos de partidos que definen desempates. Si el LNG le gana a Infinity, no habría desempates en el grupo A, por Exacto. lo tanto la jornada ya sería como máximo de 6 partidos. Si Detonation Focus Me le gana a Beyond, no habría ese triple empate de segundo, tercero y cuarto, Exacto. pero aún habría lugar para un desempate. Porque quedaría Galatasaray 2-2, Detonation Focus Me 3-1 y Beyond Gaming 1-3. Eso significa que si Unicorns of Love le gana a Cloud9 al final del día, sí que habría un único desempate entre Unicorns of Love y Beyond Gaming para ver quién cae eliminado. Exactamente, que es lo que tuvimos, de hecho, el año pasado en el grupo B entre LGD y V3, así que no somos ajenos, a los desempates en el Play. Pueden haber hasta 4 desempates. Pueden haber muchos desempates, de hecho. Puede ser una jornada más o menos normal, ¿no? Como la que hemos tenido hasta ahora. Así que quedaos con nosotros. El Play-in está muy, muy, muy emocionante. Sí que es verdad que el grupo A quizás está un poquito más desbalanceado, pero aún tenemos sitio para sorpresas. Aún hay sitio para sorpresas y para ello hay que empezar con los partidos. Así que sin más dilación, vamos a una breve pausa y enseguida arrancamos. Con el primer partido del día se la juega Latinoamérica, se la juega Infinity contra el NG. Después de la pausa. Hasta ahora. We'll be right back.
2021. There's no expectation left in terms of who's going to get out. They are human too. They can bleed, they can lose. If we fight for second place, we want to show ourselves that we can do it. Let's go! Really, I don't know this yelling danger, I'm a threat. This is the Hanwha Life Esports fans we're hoping to see bounce back in a big way. 더 갈수록 성장하고 세지는 팀일 것 같습니다. For peace, there is still hope. Our main targets are here, like the wildcard teams. Against them, we definitely have good chances. And we showcased it against Infinity today as well. Peace, now will come the cavalry. We can beat them. This is it here for Red Canids. We are a better team than Peace and Infinity. We gave them reasons to doubt us. Hopefully, can shut them up tomorrow. But Unipod's still not dead, and that means the rest of the enemies are... ですね、まあ、でも2勝1敗でも正直まだまだ3位4位の可能性もありますし、まあ、BO5 2回しないといけない可能性もあるんで気を引き締めてやっていきたいと思います。 Beyond I think have leveled up a lot in the short amount of time they've had. 就恭喜你们猜错了，我们会进入小组赛。 Cloud9 are just rampaging through this game. We're the best team in our group. Undefeated so far at Worlds. As long as we win our next game, we're guaranteed to be first seed. It's not over yet. We still have a big chance. This is it. Make or break. We will make it, and I hope they see. It all leads to this. Skamuka. Chiruka. Vitality will take. Une nouvelle ère approche. Tiens-tu, ni de Chuan-Chi. Ahí vemos las imágenes de Islandia congelada esperando a que arranque esta tercera jornada del play-in y los jugadores llegando para el primer partido del día. Baja de la furgoneta, aunque le ha costado abrir, el representante chino, cuarto clasificado, LNG. Ahí está, bajando los chavales, listos para entrar en el stage. Y es que, bueno, programado, este es el último partido que tienen, pero va a depender de Infinity, de si son capaces de dar la sorpresa e imponerse en el último partido para ellos, para LNG y para Infinity, sobre el representante chino. La cosa está muy complicada, realmente. Infinity tiene un trabajo muy duro por delante si no quieren irse a casa con cero victorias. Yo te digo, puede ser el último partido del LNG, pero muy probablemente cerca de ese parking esté la furgoneta de Hanwha Life esperando, por si sí, hay que llevar a los chavales en caso de que este partido no salga bien para el representante de la LPL, que viene muy confiado, muy tranquilos, de hecho se ve a los jugadores sosegados. Y es que han reventado en el grupo A, han conseguido ganarle incluso a Hanwha Life de manera bastante tranquila, y yo creo que en gran parte por la actuación de ese chaval que veíamos con el móvil. Ale está haciendo un play-in espectacular. Absolutamente de acuerdo, yo creo que sí, que ganaron con bastante manga ancha al equipo de Hanwha, en el que era el duelo destacado, yo creo, de todo el play-in, ¿no? Ese Hanwha Life Esports contra LNG. Aquí hemos a los chicos de Infinity bajar también de la furgoneta. Yo no sé si pesarán mucho los nervios, Champi, de enfrentarte ahora mismo a LNG, pero ¿qué tienes que perder ahora mismo realmente? He visto a Wild Lotus en el vídeo de Hype diciendo, bueno, esperamos ganar mañana y demostrar a la gente que podemos hacer algo, pero no lo he visto creerse lo que estaba diciendo. Aún así, da la sensación de que Infinity está concentrado. Saben que es una cita muy importante para la región. Nunca ha conseguido la LLA meter a un equipo en el main event. Está en un partido de quedarse fuera, pero no solo de quedarse fuera. De quedarse fuera sin ganar ni un solo partido. Sí. Y en un grupo A donde estaban las otras regiones consideradas más pequeñas del mundo. Sí. Oceanía y Brasil históricamente no han tenido buenos resultados. Sí que muchos recordarán a Kaboom, a Direwolves, pero eso fue hace muchísimo tiempo. También incluso Lion Gaming de Latinoamérica tuvo buenos resultados. Wild Lotus sabe lo que es. Estuvo en ese Lion Gaming, pero está en un partido de quedarse fuera sin ganar ni un partido. Cuidado, ¿eh? El año pasado Legacy a punto estuvo, ¿eh? Pero se tuvo que cruzar con el EGD en un mejor de 5 y bueno, la fortuna no les terminó sonriendo. Pero es que para ellos el cruce muy probablemente sea contra Detonation Focus Me. Exactamente, esto es lo que va a dictar yo creo que la narrativa de todo el día, pero depende de lo que pase también en el grupo B, más que de lo que pase en el grupo A. Ahora mismo Infinity lo único que se puede preocupar es de colarse en las opciones realmente por seguir vivo en el grupo, porque incluso aunque se impongan a EGD, no significaría salvarse del último puesto que tendrían que jugarse un desempate todavía. Sí, aún tendrían que jugar
otro partido más y puede ser una jornada muy larga para Infinity entre este partido, el desempate al final del día una vez ya se haya jugado el grupo B, pero estamos directamente en fase de picks y bans en el que puede ser el último partido para estos dos equipos que abandonarían el play-in por lados muy opuestos, uno por la puerta de atrás dejando la competición y otro directamente a ese main event donde incluso mucha gente empieza a postular al NG como un equipo candidato a salir de grupos y colarse en los cuartos de final. Sería una sorpresa, teniendo en cuenta que el año pasado, por primera vez, cuando tuvimos los cuartos seedings, fueron quizás bastante decepcionantes. Mad Lions se quedó, de hecho, a mitad de camino en el play-in y LGD no terminó de salir ni siquiera de grupos, ¿no? Pero LNG y Hanwha, yo sí que es verdad que los veo con una fuerza diferente. Hanwha me da más dudas, de hecho, sí. Incluso aunque pasen a la fase de grupos, lo estuve comentando anoche, precisamente, pero LNG vienen con mucha fuerza. Estoy viendo a Icon jugar increíble. Sí, me llama sinceramente. O sea, estoy flipando con Icon. Estoy muy feliz de ver a Icon finalmente en el stage de los mundiales. Icon es un jugador con una carrera larguísima a sus espaldas, pero que no había llegado al stage internacional. Lo de Icon es muy curioso. Para una persona que lleva siguiendo tanto tiempo la LPL como yo, se especulaba con su retirada el año pasado. Llevaba 5 años compitiendo en el mismo equipo. Solamente había estado en OMG. Y cuando anunció que iba a abandonar la organización fue como, vale, ahora será caster, streamer, se va a retirar. Sí. Pero fichó por este LNG, que es un equipo relativamente nuevo. Adquirió la marca de una de las marcas más potentes de China, que era Snake, aunque nunca había llegado Snake al stage internacional. Y ha sido hacer el rebranding y pum, colarse en el mundial de la mano de un Icon súper veterano, pero muy renovado. No solo ha lavado la cara el club, sino también el propio jugador chino. Infinity busca al menos meter una mancha en ese resultado del LNG, que como digo, lo va a tener muy bien como salga de este play-in, porque caerían en el grupo D. Sí. Caerían en el grupo de Team Liquid, Mad Lions y Gen.G, y es un grupo donde pueden hacer cositas. Efectivamente, First Pick de Miss Fortune desde el lado azul lo tenemos aquí del lado de LNG. Light va a jugarse esta campeona que va a estar presente a lo largo de todo el torneo. Tenéis que ir acostumbrándose a ella, está extremadamente fuerte. Y te acuerdas que esta mañana estábamos especulando sobre lo que podía hacer Infinity, dar sorpresas, LeBlanc si se quedaba abierta. Ahí está Code con esta prestidigitadora en la calle central, una campeona con muchísimo potencial de burst y con la que Code, o sea, tiene capacidad de hacer cosas y encima esto me gusta muchísimo. Para mí es uno de los mejores campeones de Cody, es LeBlanc. Consiguió varias solo kills en la final de la LLA incluso, y creo que es uno de los mejores campeones del jugador chileno. La Quillana también es interesante, vas a buscar un planteamiento muy ofensivo, aunque Solid Snake normalmente es un jugador más acostumbrado a ser de apoyo para el resto del equipo, así que tal vez han mostrado demasiado pronto sus cartas, porque fíjate la respuesta del NG. Vemos a Graves, que puede o bien ser para Tarfan, porque era uno de sus mejores jugadores cuando estaba en meta, o bien ser para top. Bugax ya lo ha jugado en la calle superior, y es un campeón que con la build que se está haciendo en top aguanta muchísimo. Con Lissandra al lado contra doble asesino, lo va a pasar bastante mal Infinity si sigue buscando una composición tan ofensiva como parece que va a ser así, porque Wild Lotus va a repetir con el Lufian, que ya ha jugado en este mundial. No se está escondiendo Infinity nada de nada, ¿eh? Está diciendo, vamos a jugar esto, estás como que quiero jugar, no estoy liándotela con Flexpix ni nada por el estilo, ni estoy como dudando en el estilo que quiero, en el que quiero enfocar esta partida, para absolutamente nada. Agresividad desde el primer momento, LeBlanc y Yara y un Lucian, muchísimo, muchísimo potencial de él. Yo creo que tiene la composición de Infinity también, sobre todo a partir del nivel 6 de esa Quillana pueden hacer un montón de virguerías, pero es lo que tú dices. O sea, vale, no son tanques al uso. No. Pero la pareja de Lissandra y de Graves es mucho más rocosa de lo que puede parecer. Encima, Lissandra deniega directamente a LeBlanc. ¿Cómo puede gankear una dupla de Quillana LeBlanc a una Lissandra que puede incluso jugarla con reverberación? Y además, o sea, hemos dicho poséis incluso, que sí, Icon es un jugador muy veterano. Icon ha competido cuando Lissandra era la reina del meta en la calle central. Y Icon tenía una muy buena Lissandra. Ayer jugó Fed, a mí me sorprendió muchísimo, porque Icon normalmente ha sido un jugador en medio de Weakside, de este tipo de campeones. Que a la gente no le extrañe que Icon haga una buena partida con Lissandra, porque tal vez quien no conozca al jugador diga, bueno, jugó ayer Fed, tal vez es jugador de asesinos, con Lissandra no se va a sentir tan cómodo, pero ni mucho menos. Banea Mumu Infinity, y esto me gusta, pero el ban de Rakan me llama mucho la atención, porque podría haber sido la selección para Infinity. Ackerman destaca mucho en supports de engage. De hecho, ha jugado tanto a Mumu como a Rakan en este mundial. Y los tanques no están encajando tanto en muchas composiciones. Es cierto que Infinity ahora mismo tal vez necesite uno. Tal vez quieran jugar Leona. Pero Rakan va a poder buffar a Lufian. Y recordemos que Lufian se está jugando en bot gracias a la pasiva. Con Rakan tiene buena sinergia. Y es uno de los mejores campeones de Ackerman. No entiendo muy bien por qué ha sido el propio Infinity quien ha decidido quitar a estos campeones. Banean Yumi
del lado del LG. Y es que se está quedando sin opciones Infinity para bufar ese Lufian. Tal vez vemos Karma en bot o incluso Lulu. Sí que es cierto que Rakan contra Lissandra tal vez lo hubiera podido llegar a pasar mal, pero Infinity sí. Se está quedando sin opciones en esa pool de support. Veremos qué quieren sacar, porque a mí me da la sensación de que van a querer dejar el último pick. De hecho, sí. Creía que iba a ser para Bugax, pero va a ser finalmente para Ackerman. Se queda con ese Jace en el carril superior, Champi. No te voy a mentir, yo venía con ilusión de Temo, ¿eh? El Jace es interesante contra Graves, porque Graves funciona muy bien contra los Burises que están jugando en top. Todavía lo puede flexear el NG y les sí. Van a quitar también la Leona, otro pick que pierde aquí el equipo de Infinity, aunque creo que Leona con Lufian no es la pareja que estaban buscando. Necesitas algo que pueda bufar ese Lufian, algo que pueda exprimir el potencial de la pasiva del segundo autoataque de Lufian. Nos falta un pick por conocer para el NG y ver si ese Graves va para top o exacto. Para la jungla. Y me gusta mucho el flex, Noah. Porque Graves funciona bien contra Bruisers, funciona bien contra melees. Les quiteas cómodamente, te curas muchísimo con el arco escudo inmortal, es muy difícil que te maten, pero ahora mismo el NG va a tener counterpick en la calle superior. Wukong es interesante, Fiora sería un muy buen pick para Ale, no es la primera vez que la juega en este mundial, y es que las tres partidas de Ale han sido tres Bruisers en la calle superior. Ha jugado Jax, ha jugado Fiora y ha jugado Jace. El Jace no estaba disponible, va a sacar Wukong, cuarto pick diferente para Ale en lo que llevamos de mundial. Un pick que no ha aparecido todavía, si no me equivoco, en estos Worlds, pero que siempre ha sido considerado un contra de Jace. Sí que ha salido, Sí que ha salido, Wukong, ayer salió. Y tenemos este bardo para Ackerman, al menos asomaba. Cuidado con Taric. Ackerman, estábamos hablando de eso precisamente esta mañana, que a Ackerman le gustaba mucho este tipo de supports más playmakers. Asoma el Pyke, puede llegar a ser la elección y de hecho lo... No, ha cambiado a un Braum Champi. Ay, el Braum sí que no me gusta nada, Entiendo que siempre ha sido como el 2 para 2 típico con Lufian, aprovechan muy bien la pasiva del Braum, pero ahora sí que ya vemos que no hay cuidado nadie con el que level vaya a poder 1, bufar al Lufian. Cuidado con el level 1, a ver si quieren hacer alguna chiseada. Le quieres sacar rango, ¿no? A esa Bolden de Leona Miss Fortune, además puedes cortar la lluvia de balas con Incantable, pero no me entusiasma nada ese pick. Estaba muy emocionado con el Pyke. El Pyke es lo mismo, tampoco aprovechas la pasiva del Lufian realmente, pero sí que es una opción súper ofensiva. Contra Leona puedes llegar a ser bastante molesto, cazar a alguno de los jugadores del NG podría ser interesante, y que Ackerman tiene un muy buen Pyke. Pero viendo que han baneado Rakan Yamumu, no van a querer jugar ese engage, van a por Braum. Y optan por la parte defensiva en la Bolden. Si te fijas, el topside de Infinity es súper agresivo. Jayce ya en el blank. Absolutamente, ¿no? Infinity en, bueno, su última oportunidad por mantenerse vivos en el play-in, por ser recordados, de hecho, en estos mundiales. No irse a casa con un 0-4 durísimo, sinceramente. Están intentando hacer, de hecho, la misma machada que Unicorns Globo va a tener que hacer en el grupo B. Irte con una victoria, como mínimo, mantenerte vivo en el play-in, porque recordad que el único que abandona el play-in después de grupos directamente es el último de cada grupo. Con lo cual, una sola victoria es la diferencia entre vivir o morir. Sí, si gana Infinity, sabe además que sus rivales directos se enfrentan entre ellos. Peace y Red Canids juegan a continuación después de este partido. Si Infinity consigue ganar este partido contra el cuarto clasificado de la LPL, tendrían una victoria, al igual que Peace y Red Canids. Puesto que no existen los empates en el LoL, mínimo uno de los dos va a estar con una victoria y tendrá que jugar contra el equipo de Infinity. Bueno, partida importantísima para todos los fans de... Bueno, del equipo latinoamericano, los fans de la región, ¿no? No sé si nos estarán viendo muchos desde el otro lado del charco. Seguro que están apoyando a Infinity y están dándolo todo, ¿no? Dando toda su energía para ver si pueden hacer y conseguir una victoria histórica. Lo hemos dicho, sería algo muy clásico de la LPL, Champi. De repente tener... No voy a llamar ni Happy Game, que eso era muy de Invictus, pero... Quizás, a lo mejor no te has preparado lo mejor posible, subestimas a tu rival. Cuidado, Carmen, aquí que lo acaba de pillar Tarzán. De hecho, en la calle superior va a dejar un guardián, el support de Infinity, en el arbusto de la top lane, dando un poco más de control extra, de hecho, a Bugax en ese carril superior. Es importante jugar para el topside ahora mismo para el equipo de Infinity. Tienes en Bolt Lufian Braum, son lo suficientemente sólidos como para no morir al 2 para 2. Y fíjate que White Lotus también ha optado por el limpiar Exhausten Ackerman. Van a buscar pelear sí o sí. Hay que limpiarse de stun de esa Leona. Hay que intentar acabar con Miss Fortune y denegar el early game y el snowball de la composición del NG. Que hablamos de que la de Infinity es muy ofensiva y es cierto que lo es. Y la del NG tal vez tiene cierto margen de escalado. Además, el Grips en la jungla también es un campeón que se puede jugar a farmear. Pero la del NG también es muy potente en los primeros minutos. Pues aquí, breves intercambios con Ale. Le salta con el martillo. Jay, ya sabemos que bueno, pues tiene unos primeros intercambios potentes con el cambio de armas. Sí, ha perdido el tradeo, de hecho. Pero bueno, Infinity de momento ha asegurado también este primer buffo. Va a empezar Solid Snake en el buffo azul, denegado también un poco de la visión que había dejado el NG al ver, ¿no?, la tentativa de invade de Infinity en la parte superior. Mira, Ale, lo que estaba intentando, se ha quedado en el Tribus, quiere seguir castigando a Wugax, aprovecha la E, Wugax tenía irrupción de fase, pero ha fallado la Q de Jace. Ale, que sigue castigando, lo va a echar de línea, lo deja
a prácticamente un quinto de la vida y le zonea de esa primera oleada. Pues nada, terrible drama ahora mismo en el carril superior. Ese guardián, ¿no?, que había dejado también Tarzán a Al en la zona superior, le ha dado la visión, de hecho, de Bugex, y ha podido ganar gracias a eso también el intercambio. Y zonearle la experiencia, tremendo drama, ¿no? Ya lo estamos viendo que Bugex ahora mismo está sangrando cada minion. Hablabas tú, Noah, durante la previa de... Espérate, hoja del Fenix de Iwandi. Llega el Exhaust muy rápido por parte de Ackerman. Stun sobre el support del NG. Al final, el tradeo, podemos decir que lo ha ganado Infinity, pero han perdido un hechizo de invocador por el camino. Lo que te quería comentar es que en la previa hemos hablado de que los equipos chinos históricamente han tenido estos Happy Games, ¿no?, que bautizó Yakilov después de intentar un solo Q y que Invictus tuviera que pedir perdón. Pero realmente el NG es un equipo que no tiene demasiados Happy Games. Es un equipo que en este aspecto tiene poca identidad china. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente el NG está en el Mundial por ser un equipo serio, que prepara todos y cada uno de sus partidos. En las fases regulares de la LPL quedó décimo en primavera y octavo en verano. Fue en los playoffs, en los mejores de cinco, donde te enfrentas a solo un rival, donde destacó el NG con preparaciones dedicadas a todos y cada uno de sus rivales. ¿Y qué ha pasado en este play-in? Que lo hemos visto, prepararse contra todos los equipos. Sí. Contra Hanwha Life sacaron un planteamiento súper dedicado contra Hanwha Life, y contra Infinity estamos viendo que ya el tracking desde ese primer ward ha sido muy bueno para saber que Bugex empieza perdiendo ese matchup de top. Joder, que acaba de echar a Icon, de hecho, de la calle central con ese intercambio muy, muy bueno gracias a las cadenas. Igualmente Icon había pusheado la oleada, se va a resetear, va a volver a la línea con ese teleportar. Cody también lo ha ganado un poco por los pelos, también. Bueno, al final Icon está bastante seguro. Sí, vuelve ahí, tiene teleport, se queda con la oleada, no ha perdido ni el destello. Icon ha forfado para dejar en una buena posición la wave, pero creo que estaba seguro en todo momento. El que está dominando en tope sale gracias a, como digo, ese ward que le ha dejado Tarfan, ese nivel 1 que le ha permitido reventar la línea y ahora invadir a Solid Snake. Le va a denegar los golems, va a echar al jungla de la zona. Tiene un nivel de ventaja sobre Bugax y Bugax tampoco puede realmente contestar a este Wukong ahora mismo. Haz de cuenta que Ackerman ha sacrificado control de botlane dejando a su guardián, de hecho, en la calle superior para dar ese extra de presión y de control a Bugax, y al final ha sido el guardia Tarzán el que ha terminado pagando dividendos. O sea, Iwandi de momento bastante castigado. Tarzán está segundando también el cangrejo de la parte inferior. De hecho, el de la zona superior creo que... De hecho, se lo ha quedado también Tarzán. Es doble crap para el jungla de LNG. Es desastre. Claro, sabían por dónde estaba Killiana. El passing de Tarzán era de top hacia bot luego y aquí hemos visto como Solid Snake estaba todavía en golems. Cuando vuelva a bot, pues ya no hay cangrejo. Tarzán ha limpiado muy, muy rápido toda la jungla y Ale ha encontrado aquí ya en esos golems. Y no solo, algunos incluso. Claro, no solo ha espoteado la posición del jungla rival, sino que le ha denegado ese campamento. Buenas cadenas de Cody. Ahí con utiliza la garra, escapa sin problemas. Y en bote hay acción bastante buena. Tiene que flashear Light. Este no tiene limpiar que lo utiliza. Es Wild Lotus, que recibía también el Ignite y Wandy, pero Light sigue castigando. El redoble era bueno. Tiene que flashear el tirador argentino. Y mientras tanto, Solid Snake se encuentra con Tarfan en la jungla. Eso sí, un nivel por debajo. Viene Wandy también. Le acaban forzando el destello al jungla de Infinity. Wild Lotus está a punto de caer. De hecho, se ha quedado también sin destello. Y perdía el limpiar en el intercambio también con esa Leona y con esa Misfortune. Al final no llega la sangre al río, pero por muy poco. Y Ale, que sigue pusheando otra oleada debajo de la torre de Bugax, que ya está casi 20 minions por debajo. Va a poder farmear gran parte de esa oleada que han pusheado, pero muy, muy bien. Ale en este early game tiene todavía galletas, va a volver a línea súper cómodo. No necesita ni siquiera utilizar el teleport, lo puede gastar para mantener la presión, que es lo que va a hacer de hecho Ale, y lo vemos también en la parte de abajo de la pantalla, y es que Ale no quiere darle ni un segundo de respiro a Bugax. Si hubiera vuelto andando, Bugax hubiera tenido algo de espacio pusheando esta wave, pero no se quiere agrupar con su equipo, sino que quiere reventarle la línea. Y Infinity necesita sacar rédito de esta composición en early game. O sea, ya tienen que empezar a proponer cosas, ¿no? Y de momento los intercambios están saliendo más o menos bien en la calle central. Más o menos bien, al menos parecía que estaban saliendo en la calle inferior, hasta que de repente Wild Lotus ha tenido que terminar flasheando. Cuidado, que Tarzán buscando a Solid Snake, que se hace invisible también gracias a ese elemento de hierba. Ale buscando el ciclón sobre un Bugax que todavía es nivel 5. Se lo quita de encima. Doble ciclón, Bugax flasheando, pero la primera sangre va a ser para Ale finalmente en la solo kill de la top lane. Cuarta solo kill de Ale en lo que llevamos de mundial. En todas las partidas ha sacado ventaja frente a sus top laners. Y Bugax, que acaba muriendo, lo ha hecho parecer muy fácil. Ale volvía con el teleport, se escondía en el arbusto, buscaba el ciclón y sacaba la kill. Y Solid Snake es ahora quien está en problemas porque ha rotado. Y Wandy, el support del NG, se hace invisible, el peruano, pero recibe todo el daño de Tarfan y Ale. Y acaba muriendo a manos del top laner del equipo chino. 2-0 para el NG, que están sacando mucha ventaja en la top lane. Solo kill también en medio para Icon. Consigue el nivel 6 y acaba con la vida de Cody.
Durísimas declaraciones de LNG ahora mismo, ¿eh? Sacando dos asesinatos en todo uno en la calle central, prácticamente en paralelo. El nivel 6 de Lisandro puede llegar a ser mortífero, y lo ha sido en esta ocasión para LeBlanc. En la parte inferior, al menos Wild Lotus y Ackerman no están rascando algunas placas de la torre, pero la cosa pinta terrible ahora mismo para un Infinity que está viendo cómo se queda rezagado en términos de oro y cómo LNG hace lo que quiere con ellos en todas las líneas. Fíjate aquí, Wild Lotus tanqueando incluso torre, no le sale nada a Warfare esta jugada frente a Light, mordisco invernal para mantener distancia entre los tiradores, pero la diferencia en el marcador de oro se ha ido casi a los 2000. Vamos a ver repetido como Ale sube al 6 y se esconde en el arbusto para que Wex no lo vea aparecer. Aún así, avanza un poco antes de utilizar la copia. Ale realmente quería entrar en invisibles por ello, por lo que tiene que flashear. Pero con la Q, Gukong gana rango suficiente para que, a pesar del destello del top laner uruguayo, se lleve la kill. Y el solo kill de Icon también ha sido muy fácil. El preview para ver cómo Lisandro tira la ulti. Bueno, el último toque de maná es lo que hemos podido ver, ¿no? Sí. Que Icon no tenía maná ni siquiera para utilizar la E después de la jugada. Se ha quedado como con 50 después de la play, pero lo ha hecho muy rápido. Destello ultimate y no ha podido responder Cody. Absolutamente. Y aquí ya estamos viendo cómo de mal lo puede llegar a pasar LeBlanc, ¿no? Traviando con esta Lisandro. Lanzas hacia adelante, Lisandro te stunea, Lisandro te puede tirar la ulti también. Garra hacia detrás, se zafa de tus cadenas. Directamente LeBlanc pasándolo muy, muy mal. LeBlanc que quizás podría buscar tener un poquito de impacto en una de las calles. Cody, de hecho, que ahora va a poder moverse un poco, pero la partida se le está haciendo cuesta arriba a Infinity. Ya desde este minuto prácticamente 8 no has podido sacar ventaja a través de una parte superior del mapa muy agresiva. Era tu apuesta, sí. Y no te ha salido bien. A ver, yo creo que LNG lo ha visto venir desde la primera parte del draft. Han flexeado ese Graves, que estamos viéndolo en top, y Bugas lo ha jugado en top, pero fíjate que enseguida te he dicho, puede ir para la jungla. Porque quieren darle el counter pick a Ale, quieren castigar este pick de Jace de Bugas, han colocado también el guardián. Desde nivel 1 Ale le ha esperado, le ha sacado el primer tradeo, ha esperado en el Tribus para sacar el segundo, obligarle a tener que ceder presión en esta calle, y ya con esa experiencia de ventaja, sacar el solo kill. Pero luego se ha llevado una kill sobre Quillana, y ojito, Kikon Cody, que va a morir también. Icon activa la garra, Cody tiene que flashear, acción en bot también, y Wandy a punto de caer. Wild Lotus, que podría sacar la primera kill para el equipo latinoamericano, pero ha cancelado dos ataques, y el redoble acaba con Ackerman. Sigue la bola de LNG y Wandy buscando al aja del Fénix. Wild Lotus queda así y escapa con vida. 4-0 para el LNG. Van a por Icon. Ojo Icon, igualmente no tiene definitiva. Quiere buscar Solid Snake, el asesinato, la definitiva de Quillana, que no llega a stunear, de hecho, al midlaner del LNG, pero igualmente Solid Snake acaba asegurando el asesinato, y eso sí, a costa de la vida de su propio midlaner. Tarzan ahora mismo con los escopetazos, que pega bastante. Solid Snake, que se refugia en las hierbas también saltando, lo va a matar. Es una doble kill. A Tarzan le da exactamente todo igual. Incluso puede llegar a sacar una placa aquí en la calle de central y de negar oleadas para un Cody que no tiene teleport para volver a la línea. Esto pesa muchísimo. Ya no la wave, las dos kills en Tarzan y la placa van a acelerar muchísimo a este Graves, que va a optar por la build de letalidad. En la calle superior lo vemos muchas veces con el arco escudo inmortal, con la sanguinaria incluso, optando por una itemización, como digo, para aguantarle a los bruisers que se juegan en el meta de top, pero en la jungla va a intentar burstear. Pega muchísimo Graves, y ahí con el bufo rojo ya tenía muy claro que a Solid Snake lo mataba. No podía hacer nada. Lo estás lobeando todo el rato, lo va a perseguir. Fíjate que ya tiene el Yomu. Es verdad que es muy barato el Yomu, pero estamos hablando de primer ítem antes del minuto 10 para Tarzan. Es absolutamente lo que hicimos. Graves es un campeón absolutamente roto. Ale acaba de cancelar el back. Está escondido en el arbusto. Va a buscar a Bugax una vez más. De nuevo, nivel de ventaja. Intercambio con el ciclón. Bugax está totalmente muerto. Doble ciclón. Bugax que coge un poco de velocidad de movimiento. Ya le parece que le va a dejar vivir un día más, ¿no? Pero Bugax ahora mismo, mira, date cuenta. Tampoco tiene teleport. No puede quedarse para recoger la oleada. Estaba quedándose en un ward. Yo no sé si Ale lo va a querer buscar. Respeta a Bugax también la posibilidad de que le pueda saltar el mono. Lo va a buscar, palazo en la cara. No Ale. Tenía visión, lo ha baiteado con la oleada. Está siendo muy listo Ale, ¿eh? Todo el rato engañando a Bugax, que es un top laner muy veterano. Ale es del 2001 y está jugando con Bugax como si fuera un rookie. Es la primera temporada de Ale, que empezó, de hecho, el split en LNG siendo suplente. Sí. Y está jugando con un jugador que es su segundo internacional y es probablemente uno de los top laners más veteranos de toda Latinoamérica, como si fuera un oro 4. Es minuto 10 de partida y tenemos más de 4.000 de oro de ventaja ya a favor del LNG. Sí, Infinity se ha quedado con un premio de consolación en forma de primer dragón de la partida, segundo va a ser de montaña, pero yo creo que no vamos a llegar ni siquiera cerca de ver el alma. Ahora mismo LNG ha empezado a hacer bola de nieve champi y la bola parece que va a ser bastante, bastante tocha, sí. Y que va a ser capaz de arrollar Infinity. Incluso Cody, que ha sacado esta LeBlanc, que le ha dado muy, muy, muy buenos resultados en su región y que además le ha permitido ser ofensivo frente a Icon, esas primeras veces que le veíamos conectar
las cadenas, mandar ahí con a base, intentar castigarlo. Luego ha muerto solo Kileado. Y la cosa pinta muy mal ahora mismo para el Faker latinoamericano, que no está pudiendo con Icon. Que tiene counterpick, es cierto, y ha recibido la visita de Tarfan, pero está dominando la calle con esta Lissandra. Absolutamente. Infinity ha revelado sus cartas. Muy pronto, Bugas. Madre mía, esto es un face check como un piano. Y encima, con la bomba de humo, no ves absolutamente nada. Es un 2 contra 1. Utiliza el daño colateral. Bugax va a terminar cayendo y Tarzán se apunta al tercer asesinato. La dupla de jungla top de LNG va volando. 6-0 en kills entre ellos dos. Tenemos acción también en la calle inferior. Viene Solid Snake. Ojito con Solid Snake para buscar el 3 para 2. Lluvia de balas. Wild Lotus muy debilitado. Madre. Llegaba también la llamarada Solar. Utiliza el sacrificio Wild Lotus para limpiar la oleada. Y Solid Snake está buscando la entrada, pero no llega el momento para poder acabar con la vida de la bonding de LNG, que incluso avanza hacia adelante. Salta Ackerman sobre su tirador. Solid Snake preparado, buscando la definitiva. Y Wandy ni siquiera quiere saltar sobre él. Y Tarfan, que llega también a la zona, consigue la visión Infinity sobre el jungla del LNG. Así que deciden cancelar el live. No le sale nada, a Infinity. Buscabas un dive, no has podido llegar ni a divear. Alex ha llevado 5 placas en solitario, uno de la primera torre. Este Wukong, madre mía, o sea, el dios mono de verdad, Lo que va a hacer Ale en la partida, nos pone la diferencia de oro, son 3.300 entre top laners a minuto 12. 3.300, hay 1.000 de oro también de diferencia en la jungla, hay casi 1.000 de oro también en la calle central, pero nada tan exagerado como 3.300 en top. Es que y todo empezó con un guard. Ese flex de Graves, ya no solo lo guarda, preparación del LNG en todo el partido. Es lo que te comentaba, el LNG es un equipo muy serio para ser de la LPL. No se iban a tomar la partida, broma, y no lo están haciendo. Salta ahora Iwandi, hoja del Fénix buscando el stun sobre Wild Lotus, que tira de limpiar, busca el daño sobre la E. Tenemos teleport de Bugax, y esto lo va a ver Ale, y va a aprovechar para seguir aumentando ese boquete en la calle superior. Bugax que llega, tira una Q, y se tiene que marchar de la Bolding, porque este 3 para 3 no lo gana Infinity. No, absolutamente no, teniendo en cuenta que Wild Lotus tenía menos de media vida. Ese trade no le ibas a ganar en ningún momento, incluso con Solid Snake, aquí yo no tengo claro, que esto vaya a salir bien, de hecho, a favor de Infinity. Mientras tanto, es lo que tú dices, sigue Ale a lo suyo en la calle superior. 40 súbditos de diferencia entre ambos top lanes. La diferencia de oro está siendo abrumadora. Tiene ya desgarrador divino, tiene las botas blindadas y faltan todavía objetos, primeros objetos del lado de Infinity. Viene Tarzán al carril inferior también. Tiene el heraldo en el bolsillo. Van a utilizarlo también para terminar de debilitar esta torreta de tier 1 de la calle inferior, que está vista para sentencia, porque el heraldo va de cabezazo y después de que lo dé, va a ser minuto 14. Está rotando Cody, quieren castigar a Tarfan, que está al otro lado del muro intentando acompañar a ese heraldo. Daño colateral para dar espacio al heraldo, que no va a impactar. Entra Solid Snake con la definitiva, pueden acabar con Tarfan. Shutdown para Cody, Wandy también en problemas. Busca la doble, el Faker latinoamericano, que conecta esas cadenas, pero no consigue la segunda kill para él. Mientras tanto, el heraldo se ha golpeado a Noah. Teleport de Ale, que parecía, ¿no?, que LNG quería darle recursos a su Bolden con este heraldo, pero al final se los está llevando el de siempre. Tarzán. Otra torre para Ale. Tarzán, que creo que quería utilizar el daño colateral para pasar el muro, ha misplayado y se ha quedado clavado en el sitio. No perdona a Quillana, la verdad. Tarzán, bueno, error muy bien castigado aquí por parte de Infinity. Consiguen el asesinato y el shutdown, de hecho, sobre el jungla de LNG, pero la diferencia de oro es que sigue siendo una locura, es que son casi 6.000. Estamos viendo cómo hay 4 de 5 jugadores de LNG, a falta de support, que lideran la tabla de oro. Le saca Ale a Cody, que es el jugador con más oro de Infinity, 2.500. Lo de Ale, este play-in no ha tenido sentido. Las viene muy bien 4 LNG, partidas de Ale han sido una barbaridad. Había gente que tenía dudas. No, Ale puede ser una motito, no sé qué. Aquí vamos a ver lo de Tarfan, que utiliza el daño colateral muy lejos del muro. Muy lejos del muro. No lo pasa y Cody aprovecha, sobre todo Solid Snake, que es quien flashea y no le da tiempo a reaccionar al jungla coreano del LNG. Parecía que podían acabar también con Iwandi, quien se quedaba al otro lado del muro. Era Icon, que primero se llevaba Wild Lotus y luego escapaba con la garra. Ahí impacta el heraldo y el teleport de Ale es lo que termina dándole la estructura al equipo chino. Ale está en 2 ítems, Noah. Y es que le han dado ese counterpick en la calle superior. El counterpick de medio también está pesando mucho. Y Infinity, muchísimo, desde antes de empezar la partida, ya sabía que lo iba a pasar mal. Es minuto 15 de partida, tenemos solo un mítico del lado de Infinity. Bubas, que se quita a Ale de encima de un martillazo y es el único que tiene mítico. Tiene ese Eclipse en sus manos, el top laner del equipo latinoamericano. Cuidado, Icon, que se puede haber quedado descolgado. Las cadenas, que son bastante buenas. Sacrificio también. Utiliza la definitiva, esa tumba alada, Wild Lotus, que va a terminar cayendo. Tarzán es el que se apunta al asesinato. Hace Light una barbaridad de daño con esa lluvia de balas. Otra torre que va a caer para el LNG, que sigue aumentando la ventaja. 10-2 en el marcador de muerte y 7.000 de oro de diferencia en gran parte por culpa de Ale, que lo vemos bailando con Solid Snake. Utiliza el clon para escapar hacia la calle superior, donde quiere seguir aumentando esa diferencia de farmeo respecto a Bugax, que tiene que compartir con Cody y con Solid Snake. En el momento en el que Infinity ya tiene que mandar a sus 3 carries a la misma oleada,
es que las cosas no van bien para ellos. Además, se han llevado el primer dragón, es cierto, pero Tarzán se va a quedar este segundo sin que pueda hacer nada, Infinity. No, va a dar absolutamente igual. Ya te digo yo que el alma no es algo, yo creo que debamos ver esta partida. De hecho, si llegamos a ver punto de alma, es porque las cosas han ido... Bueno, porque el NG no ha cerrado la partida todo lo rápido, ¿no? de lo que debería. Date cuenta de cómo está la situación. O sea, Cody tampoco puede responderle a Ale. Te da así a Wukong, que te mete un palo, se va también. Y tú no puedes ganar ese intercambio en ningún momento. Dos objetos. Ahora están apareciendo los primeros míticos también para Infinity. Tienes viento huracanado y tienes chupasangre en Solid Snake y en White Lotus, pero esto no es suficiente para mantenerle el tú a tú a un LNG, que lo he dicho, está haciendo bola de nieve y esto no va a parar. Se va a hacer más y más grande la diferencia. Vamos a ver si consigue Infinity al menos rascar alguna kill, porque el shutdown que se han llevado sobre Tarfan es interesante. Se lo ha quedado Cody, tiene el Luden y esas botas mercuriales. Evidentemente Ale también da shutdown, pero no sé si está en posición Infinity de conseguir acabar con la vida de Wukong. La asignación de líneas, entiendo que va a cambiar ahora. Va a ser Cody quien se enfrente a Ale, que no tiene nada de resistencia mágica. Cody va bien con ese shutdown. Tal vez pueda conseguir en algún momento booster a Wukong, pero Ale estamos viendo que viene de jugar literalmente con Buax, porque ha hecho lo que ha querido con él, y tal vez Cody no sea rival tampoco para el top laner del NG. Son dos contra uno, ¿eh? Y no lo tengo yo claro del todo. Ale aquí que se va a comer las cadenas, utiliza el ciclón, impacta sobre los dos jugadores, la definitiva de Killiana, que impacta de hecho sobre el que no es. Ale se lleva uno, Ale se puede llegar a llevar al otro, está esperando a que Solid Snake salga del invisible en la parte inferior, que también tenemos acción. Ay, con que puede terminar cayendo, Bugax es el que se va a llevar el asesinato y Solid Snake ha salvado la vida por los pelos en la zona superior. Pues la poca duda que pudiera haber de si Cody era capaz de jugar uno contra uno contra Ale se acaba de esfumar. No solo no era un uno contra uno, que era un dos contra uno, sino que además Ale se ha llevado una kill, ha escapado con vida y va a tirar la torre. Ahora es White Lotus quien está en problema, lo persigue Light con la E de Miss Fortune. Ackerman intentando defenderle. Llega también Bogax a la jugada. Bogax que se ha llevado una kill sobre Icon. Es la tercera para Infinity, que lo está pasando fatal. Lo está pasando absolutamente fatal. Ahora mismo date cuenta, tiene banderitas del NG por toda la jungla de Infinity. Está todo lleno de visión. Infinity tiene que tomar muchísimos riesgos ahora mismo para adentrarse y seguir sacando recursos en las calles y en la jungla. Es todo territorio conquistado del NG. Bugax va a poder sacar la primera torre de la partida para Infinity. Minuto 18, van 4-1 en términos de estructuras. Y date cuenta de la cantidad de visión que necesita para poder llevarse esa estructura sin riesgos o con los riesgos mínimos. La verdad es que valoro bastante la garra de un jugador como Bugax, como digo, muy veterano. Está siendo estompeado por un jugador que empezó a jugar hace relativamente poco, como es Ale. Se nota la diferencia de nivel, pero aún así, tanto ayer con Nar haciendo jugadas clutch para su equipo, como ahora sacando recursos, ha conseguido sacar esta kill, ha tirado la torre de bot, a pesar de 0-3, está intentándolo. Y es que se nota mucho que podemos estar ante uno de los últimos partidos del top laner uruguayo, y también que bajo él está todo el peso de Latinoamérica. Bugax ha venido representando a la región latinoamericana muchas veces, a varios internacionales, MSI, mundiales. Es un jugador muy veterano que no quiere irse sin poder pelear siquiera. Sí, exactamente, ¿no? Sin una sola victoria. Es muy duro, ¿eh? Es muy duro. Al final. Te han tocado rivales difíciles en el grupo, como pueden ser Hanwha y como pueden ser LNG, pero este LNG es que no está dando espacio, yo creo, a respirar. Tenemos un teleport a la espalda de Infinity. Viene Icon con Lissandra buscando una tumba helada sobre algún pobre desgraciado que se encuentre por el camino. Está escondido en el arbusto Solid Snake, que está tranquilamente así aquí farmeándose sus picuchillos, pero Solid Snake va a terminar cayendo. Utiliza también esa definitiva Solid Snake, que no va a caer. ¡Sí va a caer por el último tick del Ignite! ¡Parecía que se había ido ya! El protector de Braum era bastante bueno, luego el inquebrantable para que no le hiciera más daño. Y fíjate, Ale, que no para. Teleport, consiguen la kill sobre Solid Snake y aprovecha para teleportarse a la parte inferior del mapa donde Bugax trata de defender esta oleada. Sigue presionando también el NG en esa calle central y han establecido una suerte de 1-3-1 con Graves también invadiendo jungla. Fíjate, Tarfan como ha denegado ese campamento de golems y ahí con en la calle superior. Cody, que va a intentar echar a Tarfan de la zona, pero este 1-1 no lo gana Bugax. Lo va a intentar diviar, Ale, con el ciclón. Hace muchísimo daño. Bugax se lo quita de encima y trata de escapar con la erupción de fase, pero está rotando y Wandy tiene llamarada solar y también visión, destello de Bugax, lluvia de balas. Llega Ackerman para defender a Bugax, que había escapado con el destello. Sobrevive el uruguayo, pero la presión del mapa sigue siendo para el equipo chino. White Lotus ha intentado defender, ha intentado limpiar esa oleada y la verdad que le ha salido muy, muy caro. Esta vez sí que salvaba la vida por los pelos un miembro de Infinity Solid Snake, que está intentando pillar por la espalda a LNG, pero LNG tiene todo perfectamente controlado. Está todo guardeado, no puedes encontrar ni un solo flanco. Las ultimates de Killiana están siendo extremadamente difíciles de encontrar. Light respeta también el teleport, por cierto, por parte de Cody aquí a la calle central. Va a salir en 30 segundos el tercer dragón de la partida, que debería ser también para un LNG. Champi, que está jugando un play-in impecable, redentor después del play-in que se jugó LGD el año pasado, representado también aquí al cuarto seeding chino. Pero
LNG, me quedo con lo que tú estabas diciendo, dando sensaciones increíbles de cara también a la fase de grupos. Yo veo este LNG y me creo que van a ir a cuartos de final, incluso más allá. Escarcha eterna sobre Bugax, no tenía Vision Icon, ya ha decidido no forfar. Bugax que se quiere girar, mordisco invernal también de Ackerman, va a tratar de pelear este dragón infernal. El equipo de Infinity con Bugax a la cabeza utilizan el sweeper para limpiar la visión del equipo chino que ya ha empezado ese dragón infernal. Y Wandy defendiendo de los bolazos de Jace. Solid Snake colado. Madre sale mía. Quien ha buscado el ciclón sobre Cody. Recibe las cadenas. Tiene que utilizar el cronómetro. Retrocede Ackerman. Retrocede Infinity. Salta Buga sobre Tarfan que se come la ultimate de Quillana. Pero tiene que escapar Infinity. Ya que la diferencia de oro en el marcador es patente. No hay torreta en la que refugiarse. Y el daño colateral de Tarfan va a acabar con la vida de Buga. Se entra ahí con destellos. Garcha Eterna. Ackerman que trata de escapar con el inquebrantable. Icon también con la W. Ale se lleva otra kill, lluvia de balas, White Lotus escapa por la mínima, el dragón es para el NG, la presión en la bolding también y han acabado con Ackerman y con Bugax. 12.000 de oro de diferencia a favor del NG que han sentenciado la vida ya de Infinity. Esta pelea para Infinity, si hubiera estado Massive en oro, podría haber sido buena, incluso para Infinity. Has encontrado una muy buena definitiva de Quillana. Tarfan tiene heraldo, ¿eh? Tan por detrás. Tarfan tiene heraldo. Uy, digo, igual intentan acabar, ¿eh? Habían tirado el inhibidor de bot, minuto 22. Bueno, metes el heraldo a bailar, ¿eh? Claro, aparecen Bugax y Ackerman. Al final va a poder defender Infinity, pero a minuto 22 cae el inhibidor de bot. A Tarfano le queda algo de tiempo para ojo el heraldo. Ese teleport, ¿eh? Y solo hay torres de inhibidor. Teleporta la desesperada de Bugax, tirando de garra, buscando las kills. No tiene ulti Solid Tarfan Snake. Se esconde, Icon limpia la visión. Ale y Wandy un tanto refagados, van a buscar la cazada los de Infinity, pero no parece posible, al menos de momento. Salta Cody con todo y Wandy no tiene mana, se quiere revolver con la W. Ale que se gira también, llegan las cadenas, entra Ale con el ciclón de nuevo, Noah. Madre mía, Ale que está reventando, está obliterando todo el equipo de Infinity. Dios. Es una doble para él. Bugax que se gira, Tarzan de encima. Solid Snake va a terminar cayéndose una triple para el Rey Mono. Y Bugax que va a encontrar refugio, o al menos intentarlo, no. En su fuente. Tarzan sigue con el heraldo en el bolsillo. Tarzan le está persiguiendo, Bugax que salta. Bugax que va a terminar cayendo. Dash hacia adelante, le salta el arco escudo. Tarzan se marca el ace. Va a sacar el heraldo, niño, saca el heraldo. Pues ahí está el heraldo y el NG que va a acabar de un plumazo con las esperanzas de Latinoamérica. Infinity que ha eliminado del play-in 2021. Ni siquiera han ganado un partido y este no han sido rival para el NG. Lo han intentado con una composición muy ofensiva. Planteamiento muy agresivo. Súper enfocada al topside, pero es que en el topside estaba Noah, el monstruo del play-in. 8-0 Ale, Heraldo bailando y el NG hace los deberes. Y ya no los veremos hasta el lunes, donde se clasifican para el grupo D. Es el único grupo donde puede caer el NG con Team Liquid, Mad Lions y Genji. Empiezan las especulaciones alrededor de este grupo, Chambi, ahora que ya sabemos exactamente dónde va a terminar cayendo este LNG. Caras largas del lado de Infinity, no es para menos. Al final te has ido. Te vas para casa sin una sola victoria, sin haber podido plantar cara realmente, sin haber podido sacar victorias sobre tus rivales directos como son Brasil y Oceanía. Ha sido un run un poco triste para Infinity. Veremos qué nos trae Latinoamérica el año que viene. Había mucha gente que no confiaba en Infinity después del MSI que hicieron. Había mucha gente también que entendía que había bajado el nivel de la región. De hecho, si no me equivoco, en Dot Esports estaban el último en los power rankings de los equipos del Mundial, Infinity. Y había gente también enfadada, ¿no? Porque confiaba en un equipo con Ackerman, que venía de la Liga Master Flow, un jugador con mucho talento, que creo que fue el mejor del MSI, con gente veterana como Bugax, Solid Snake y Wild Lotus, que habían estado en varios internacionales, y el apodado por Corey JJ, el faker chileno, Cody, que ha jugado su LeBlanc, pero se ha encontrado enfrente a la Lisandra de Icon, que lo ha dejado congelado. Es que, claro, Icon es la primera vez que llega aquí al stage internacional. La gente puede estar un poco perdida, pero Icon es un jugador veteranísimo. O sea, Icon es un jugador veteranísimo. Es muy, muy, muy difícil sacarle ventajas a un chaval con tantas tablas. Nosotros, chicos, que nos vamos a ir a una pausa y nada, volvemos con el postpartido a hablar de todo. Hasta ahora.